Okay, pues ya lo tendría. Bueno. Vale. Muchas Ay. gracias. Nada, a usted, a usted. Le dejo aquí los papeles. Y para más cosas que necesite sobre caballos, ya sabe dónde encontrarme. Sí, claro. Si ya habíamos hablado usted y yo. Sí, lo sé, sí lo sé. Pero por eso digo, en plan, cualquier cosa, ya sabe dónde estoy. Vale. Sí. Estupendo. Que encima, estos últimos días va todo genial y eso sí, mucho trabajo. Eso es bueno, que no falte. Así se gana dinero. Eso es cierto, eso es cierto. Está bastante bien pagado, dejémoslo ahí. Vaya, ¿y no necesitan domadores? ahora mismo no, porque de lo que necesitábamos era agricultores y el cupo se terminó con una pareja de hermanos. ¿Sabes? Vale, bueno, yo me iré pasando y iré preguntando conforme. Sí, de todos modos, si hay algún cupo y de repente necesitase usted trabajo, no se preocupe, que le avisaré con demora. Sin demora, mejor dicho. Vale, estupendo. De todos Bueno, modos, por aquí sí. en Valentine hay bastante trabajo pendiente. Ah, sí, es que Sí. siempre que vengo nunca hay nadie. Hoy me he encontrado con usted porque he escuchado un rumor de los niños. Sí, es que hoy Y tenía bueno. mucho trabajo que hacer. Estos días no he podido entrenar y tengo como 15 caballos o así. Sí, ya me dijo ya que tiene bastante faena ahí. Sí. No, yo me iré pasando a ver qué tal. Vale, de todos modos intentaré estar todos los días un rato por aquí. Si se Qué bien, bien. entera de que está abierta la armería, es nueva, así que seguramente necesiten trabajadores. Vale. Pues Y estaré pendiente, a ver. sí. Al Cuando hablan, final. pues me pasaré por aquí. Al final, si no hablan los niños, hablan las viejas. Si no hablan las viejas, hablan los caminantes. Sí, siempre hay alguien que rumorea. Sí. Es lo bueno que tiene al final. Creo que el problema es que como estoy más tiempo en la montaña cazando que No, sí, te entiendo. Sí, hazme caso que te entiendo. Si yo me paso todos los días con el tema de los caballos, al final no estoy casi nunca en el establo realmente. Casi claro. todos los clientes que he conseguido ha sido de que me han encontrado por la calle y me han preguntado. Ya ves. Normal, tío, si es que puede usted uno estar todo el día aquí pendiente de todo. Básicamente. No, aparte que en mi oficio no tiene ningún sentido. ¿Cómo que en su oficio qué? En mi oficio no tiene sentido que esté todo el día en el establo. Estoy casi todo el día o domando caballos o entrenándolos. Una de dos. Claro. Así que aprovecho. Antes hacía eso. Antes domaba, entrenaba, domaba, entrenaba. Y dije, no, voy a tomar unos cuantos y ya los entrenaré con tiempo. Para Y estar con más por. tranquilidad, ¿verdad? Claro. Sí, porque al final es lo que le digo. Antes estaba dando vueltas como un pollo sin cabeza, ¿sabes? Y un poco que no tenía controlado el asunto y claro, va uno más a lo loco. Básicamente, básicamente. Pero Esto bueno, al cogerle final. tranquillo y la experiencia hace mucho, el día a día. Sí, en un principio el negocio empezó con mi pareja actual prometida. Que a ella le encantan los caballos. Y bueno. Vaya, prometida, enhorabuena, no sabía, Sí, 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 sabía sí, que erais sí. pareja, pero no que había Hace llegado a. poco le pedí la mano. Que no, pues qué alegría, me alegro mucho por usted y por ella, hacéis muy buena pareja. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Pues que hablando Simplemente lo que de. se ve, lo que ustedes van a ver a la gente es que son muy buena pareja.
A ver, al final hay mucha confianza. Eso es lo Que bueno, eso es lo eso es lo importante bueno. realmente. Claro. Nada, yo me Pero alegro mucho y espero que la boda sea pronto. si Dios quiere, será más pronto de lo que parece, si Ah, todo sale mira. bien. Iremos de gala, nos vestiremos de gala. Porque ya se está hablando, he conseguido un sitio. Me falta un cura, pero veré cómo lo gestiono. A ver, eso es más difícil ir, Sí, ¿no? bastante, bastante sí. Hostia, tío, es que los curas te dejan mucho de rogar. Porque, joder. He conseguido antes el lugar donde hacer toda la ceremonia que el propio. Que el propio hombre que debe hacerlo. Claro. Pero bueno, oye, tiempo al tiempo, supongo. Tengo a varios conocidos que están buscando junto a mí. Había un reverendo, no creo yo entender que había por Había aquí. un predicador. Ah, un predicador. Claro, yo también pensaba que era algo más y mucha gente me echó muchas pullitas de no, 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 no es. No es, ¿eh? Y yo, bueno, vale. También te digo. Sí, yo tenía entendido, bueno, he escuchado de que era que había un reverendo en el territorio aquí en Ah, la si zona, hay pero un reverendo realmente, eso ya no lo sé. O sea, no yo. me haga mucho caso, porque igual es que lo llamaban así y ni era reverendo ni nada. Bueno, yo, si es el predicador, yo lo llamaba cura, pensando que era cura, ¿sabes? Vaya. No sé qué es peor. Porque una Claro, vez. ese reverendo que yo te digo es un Sí. bandido, ¿eh? Cualquiera sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, yo mientras que Claro. tenga el favor de la iglesia como para casar, a mí me Ya sirve. te vale, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Lo que haga cuando se quite la sotana no, no me interfiere mucho, que digamos. Lo que haga después, ¿no? Pues mientras venga por Exacto. él os case ustedes, ya lo que haga después ya es asunto suyo. Esos asuntos ya los tendrá con Dios, conmigo no. Pues vaya, ya. Pues se ha puesto a llover bien. Sí, mira que esto no es Blackwater, pero cuando llueve. Vaya. Aunque bueno, sí que es cierto que al ser esto campo, al menos el olor que queda no es a mierda. Mejor que Irónico. huela a tierra mojada que a estiércol, eso sí. Sí, porque joder. Ya te digo, Blackwater cuando llueve huele a mierda. Pero bueno, no te voy a robar mucho tiempo tampoco. Voy a ir hacia Blackwater a ver qué. Yo quiero ir para allá también, quiero ver si veo a los cherry. Algún cherry. Hablando de. Buenas. Buenas, venimos a que entrenes a dos turcomanos. Ah, sí, no, no te preocupes. ¿Cuáles son? Vale, Buen en este día. caso. Buenas. En este caso son del Buenas. señor Amil Saxon Vale. y del caballero Herman. Okay. Vale, en este caso vais a entregar vuestros caballos al señor Henry, que es el domador. De hecho, ya te voy a dar el dinero. Okay. Porque la doma, ¿cuánto es en total de los dos turcomanos? Bueno, iba a haber un tercero, pero bueno. ¿Estás seguro que me has dado el dinero bien? Porque iba a haber un tercero turcomano, pero no vino el hombre. Sí, pero es que me has dado como un poco de más, ¿no? Bueno, pero el pago fue adelantado para el otro turcomano, ya sabes. Vale, ok. Bueno, pero en total, ¿cuánto es por curiosidad más que Sí, nada? porque creo que. ¿Son 50 por cada uno?
Bueno, es que también entiendo una cosa, es que hoy han entrado muchos cadetes Ah, y ¿cuántos? Hostia, enhorabuena, pues. pues de momento todo eso es por todos los caballos que vas a traer. Ah, hostia, pues escúchame, me has Bueno, hecho el día, si ¿eh? eso, no, si eso solo quédate con los 100 y las veces que vengamos ya vengo yo con ese dinero, porque si no Vale, nada más sí, mejor es que es todo así. me siento Que bueno, un poco mal incluso, ¿eh? sí, no, vale, tómate, bueno, igual, si falta más ya lo pido. Vale, yo te doy lo que... 400, ¿no? En total, 6 ya de Sí. vuelta. Porque casi todos tus cubanos no están entrenados. No me jodas, ¿en serio? Sí, son todos nuevos. Vale, pues te doy esto y nos ponemos con esto Vale. rápido. De acuerdo, pues. Vale, pues ¿cuál es el primero? Ya por ir en uno. Yo quería hablar con usted si tiene un momento. Sí, no tengo problema. No, lo digo con el Cherry. Ah, Pues pues hable conmigo sí, mientras eso. aprovecha. Pues Uy. estaba el sistema antirrobo, claro. Sí, Au. se podría decir. Ah, bueno. Vale. Rompita, hombre. Sí, es que los turcomanos cuando no están entrenados tienen una mala leche. Vale, perfecto. Pues primero el suyo y ahora me pongo con el de su compañero. Pues ya sé salvajes que son. Cuidado. Vale, pues deme un segundo y me pongo con el de su compañero.
Ok, este ya está. Vale, un segundito. ¿Qué tal? ¿Cómo está el chocolate? Está bastante bien, la verdad. Es más tranquilo que el que me dieron a mí en su momento cuando era un agente. A usted era agente, ¿eh? De la primera tanda. Primera tanda. ¿Cómo se llamaba usted, decía? Henry. Uy, 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 no, 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 no. ¿Qué? Ay. Perdón, Perdón, perdón. Nada, ha sido. Sí, sí. ¿Qué está pasando? Que no, no, que no ha pasado nada, que. Es que. Claro, para pa verificar. Te ha resbalado. Sí. Vale, voy a verificar que todo esté bien por si acaso. Sí, verifique, verifique. Vale, perfecto. Y. En efecto. Ok. A ver. Uy, 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 que se pone nervioso el pobre. Tranquilo. Ven para acá. Pues ya le digo, lo bueno que tienen estos caballos es que son súper buenos, pero son nerviosos como ellos solos. Pero no, pues salga corriendo otra vez. Lo dicho, se ponen nerviosos. Vamos mejor con el caballo, que el caballo por lo que sea no quiere estar aquí. Por lo que sea no quiere estar aquí. Ahora voy con usted, señor. Vale. Aquí tiene la rienda. Vale. Ok, ahora le toca el suyo. Si me... Buenas. Buenas, Rami. ¿Has ido al final a lo que te dije? Sí. Y... Oh, perfecto. Perfecto. Vale, un segundito. Pues Romy, déjalo en la caja y ya me pondré yo con eso.